Tenemos la primera planta, prácticamente una planta ecológica. No utilizamos en el tratamiento del agua nada de insumos. Es una planta que va a cuidar el medio ambiente, va a cuidar su salud y vamos a tener además agua para riego. Esto va a servir para mejorar, abonar nuestros cultivos también. Entonces la misma agua tratada que lo saquemos va a hacer un impacto en el tema de producción que vendrá en beneficio para toda la comunidad. Tiene un impacto en todo lo que son las tolomocitas hacia abajo y tiene un impacto en la represa de San Jacinto, que después es el agua que se usa para los buenos vinos que hacemos en Tarija, los buenos cinganes. O sea que ahora los vinos van a salir mejores todavía. Pero acá esta combinación de hacer una tecnología que es económica, que es ecológica, pero que va acompañada con capacitación y con gestión, eso sí, estamos convencidos que va a tener un efecto. Ahí está el pasado, ahí lo estamos viendo, véanlo ahí, ese es el pasado. Esas son las obras que gastábamos platita y después lo único que significaba era un mosquitero bárbaro para que venga el dengue, venga enfermedades y los malos olores. Es el futuro. Y miren, el futuro lo hemos hecho con poquito, pero con amor, con mucho cariño, trabajando dos pueblos hermanos, Bolivia y Suecia. Y en este caso, Tarija con Suecia. Y aquí en Bolivia siempre hemos apostado al agua, desde hace muchísimos años, y con Agua Tuya es uno de nuestros socios de más años, ¿no? Y nosotros con nuestros impuestos estamos poniendo la contraparte, o sea, impuestos de Suecia, nuestros impuestos de acá, estamos haciendo una obra para San Andrés. No se hace nada si no hay la apuesta local y las ganas de hacer algo. Suecia, Agua Tuya y todo lo que es el equipo de cooperación sueco ha venido, ha estado, ha tomado sus vinos, ha comido su carne, pero nos está dejando una planta a cambio, así que un fuerte aplauso para ellos.